ahorita. Muy buenos días. Bueno, espero que hayan descansado porque una parte muy importante es el descansar muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre todas las preguntas que las mamitas me tienen, incluso las muchachas jóvenes, muchachas de 14, 15 años, que se levantan y tienen la ojera más grande del mundo. Bueno, entonces vamos a hablar, ellas me preguntaron varias veces, yo lo he dicho varias veces acá en el programa, pero resulta que de pronto hay gente que no me ha entendido muy bien. Entonces vamos a hablar de cómo eliminar las ojeras y la piel reseca de la cara en una forma súper bobita, como dicen por ahí, y la cosa más económica. Muchas veces nosotros gastamos mucho, bueno, yo no, gastamos muchísimo dinero tratando de comprar cremas para ojeras, cremas para estirarnos la piel, mejor dicho, cualquier cantidad, o vamos y nos gastamos un resto de dinero en un tratamiento supuestamente que estira la piel, o cremas que lo único que hacen es hacernos daño, porque hay unas cremas que usted se las aplica, inmediatamente le tiembla y le queda por 12 horas templada la piel, yo la conozco. Y cuando ya se suelta la crema, queda la piel maltratada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esa crema? Inflama. Y al inflamar, tensiona. Y a lo que se desinflama, queda peor. ¿Cómo es? ¿Peor el remedio? ¿Cómo es? Bueno, se me trabó ahorita, como dicen por ahí. Bueno, entonces es peor lo que va a quedar la piel, porque a medida que la estás templando y la estás volviendo a soltar, la piel se va agiando. Eso es como cuando uno se engorda y vuelve y se enflaca, la piel va quedando más flácida cada día. Entonces, ¿qué es? No está haciendo ningún remedio. Lo que está haciendo es empeorar la salud de su carita. Bueno, muchas de ustedes me preguntan yo qué me hago en la cara, si me he hecho cirugía, si no sé qué. No. La verdad, no. Incluso tuve un accidente en mi cara que por ahí medio se me nota en mi boca, rompí la cara y no me hice ninguna cirugía. Tampoco la nariz, es que uno tenga que estarse haciendo cirugías, pues porque incluso el mismo accidente me dejó la nariz un poco torcida, pero la tengo ahí tal cual. Les voy a contar qué es lo que yo hago. Normalmente, para mis ojitos, para las ojeras y para mantener tensionada la parte de acá, que no se nos caiga. Pues yo la tengo gruesita, pero no la tengo caída ni ajeada. Es una de las partes importantes. Bueno, nosotros normalmente cuando nos enfermamos, lo primero que nos hace cuando nos deshidratamos es ponernos suero, tomar suero, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Pero antes de continuar, nuestra primera llamada, como estamos en el mes de las madres, voy a estar regalona. Le voy a regalar este gatico que tengo acá. Antes de continuar, mírenlo, la primera llamada, que ya me imagino quién es. Ella siempre pendiente ahí, ¿no? Bueno, ahí le dejo. Ese es el gatico que se va a ganar la primera persona que llame. Listo. Bueno, continuando con nuestra receta de los ojos. Miren, esto es lo que le aplican a uno cuando uno se enferma, cuando se deshidrata, que está, que mejor dicho, ahí sí, como dicen, para las meras tapetes, como dice mi abuela. Bueno, entonces mira, ¿qué vamos a hacer? Este es el dichoso suero que ya les he hablado muchas veces de él. Lo venden en una droguería, es muy barato. En las clínicas lo utilizan para aplicárselo a uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, aquí está el suero. Las señoras me decían, ¿pero cuál suero, Anabel? ¿Cuál suero? Bueno, hoy veo como brillante, o yo tengo los ojos brillantes. Sí, mira, este es el dichoso suero. ¿Vieron? Este es el suero que ustedes van a utilizar para hidratar la piel. Brillante, súper brillante, ¿ve? Aquí lo tienen, míralo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas de ustedes ya lo están haciendo, pero lo están haciendo mal porque están utilizando el algodón. El algodón, aunque dicen que es 100% puro, no lo es. Y además de que deja cositas y se nos entran en los ojos y nos empieza a fastidiar. Muy buenos días. Buenos días. Yo sabía. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Sí, señora, dice que tal, ya me gané el gato. Sí, ya es suyo el gato, doña Betty, no se lo olvide de reclamar. Bueno, doña Betty, cuéntenos, doña Betty, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, sí, señora, gracias a Dios. Ah, me alegra muchísimo. Bueno, si vio lo que estamos hablando hoy, ¿no? Ah, sí, señora, ya estoy anotando. Ah, bueno, pues mira que ahí vamos entonces con nuestro segundo paso. Sí, señora. Doña Betty, me alegra oírla, la felicito y muchas gracias por ser nuestra seguidora, bueno, número señora, uno. Que Dios me la bendiga y me le dé mucha, mucha salud y para que nos siga enseñando todas esas cosas lindas que nos enseña. Muchas gracias, doña Betty. Ojalá que Dios quiera que no se nos dañe el teléfono, porque ayer después de que yo llamé, sí, me llamó una amiga, que cómo hago, que estoy comunicándome, que me dicen que el teléfono se encuentra en reparación. Sí, doña Betty, sí, yo ya estoy pendiente de todas esas cositas, pues para que todas las señoras, porque muchas señoras yo sé que llaman y llaman y llaman y les sí, pasa eso. Siempre encuentran reparación, ya sí. Pedirle ahí el favorcito a los jóvenes que están ahí, que no, no lo dejen descolgadito.
Ya les digo. El programa de Televisión Ciudadana es un canal que tiene muchos programas bonitos, interesantes. ¿Cierto, doña Betty? Sí, entre ellos el suyo, doña Anabel. Es que no solamente yo, todo el mundo lo mira. Sí, doña Betty, de verdad, verdad, verdad. Mucha gente me llama a mi casa a felicitarme por el programa. Nos dice que es un programa hermosísimo, que felicitaciones al canal y todo. No, hay muchas personas que, por ejemplo, alguna enfermedad, por ejemplo, yo que soy paciente de cáncer, usted no sabe la terapia que es para mí mirar sus programas. Entiendo. Sí, doña Betty. Bueno, doña Anabel. Bueno, doña Betty, un abracito, feliz mes de las madres. Dios me la bendiga. Bueno, nos vemos, ¿no? Por allí. Voy. Bueno, doña Betty. Sí, señora, hasta luego. Adiós, que esté muy bien, doña Betty. Bueno, mire, yo continúo aquí. Este es el dichoso suero. Mire, señoras, estas son las gasas. Mira, compré unas gasas estériles. Mírelas, estas que están aquí. ¿Sí las ven? Esas gasitas las venden en cualquier droguería, venden así o venden el rollito. Ustedes lo pueden comprar así o lo compran destapaditas. Uf, yo veo súper brillante, no alcanzo a leer. Muestre a ver, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, no sé qué pasa hoy. Bueno, vamos a mirar. Bueno, estas gasitas, nosotros vamos a destapar nuestro suero, ve aquí. Lo puede incluso con una jeringa para que no lo vaya a contaminar. Una jeringa nueva, llega y ¡fum! Y saca la jeringa completa, lo pone en una tacita. En la tacita pone a remojar esta gasita. La deja remojando y la pone en la nevera. Cuando usted por la noche llega a casita, se lava muy bien la cara. Recuerde utilizar un jabón suave, no jabones de esos que parecen far, que eso le resecan la piel a uno. El jabón más suave que usted consiga, lo puede utilizar. Muy buenos días. Mira, después de que tengamos ya húmeda la gasita y fría, mira lo que vamos a hacer. La vamos a colocar aquí. ¿Vieron? Y nos vamos a relajar completamente. Mientras tenemos esta gasita y la podemos poner de una vez en los dos ojos o colocarlo en uno y después lo vamos cambiando al otro, aquí. ¿Sí ven? Entonces es la parte que nosotros necesitamos que se nos hidrate. ¿Sí ven? Esa parte. Mírenla, por ejemplo, la mía. ¿Sí ven que la cara mía es muy hidratada? Yo incluso la utilizo para toda la cara, para mi frente, porque aquí tiene tendencia a arrugársele a uno, vea. ¿Sí ven? Cuando uno hace así, se arruga la piel, entonces esto hidrata la piel completamente y me veo chistosa. Bueno, ese es el secreto. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿cómo le va, doña Anabel? Bien, ¿con quién hablamos? Cuánto gusto de oírla. Igualmente, pero ¿con quién hablamos? Tenía tiempos que no podía participar en el programa porque estuvo un poco delicada de salud. Pero aquí estoy otra vez pendiente de todos sus programas que da, sus recetas y todo. Muchas gracias, mi señora. ¿Con quién hablamos? Sí. Habla con Emma Niño. Emma Niño, doña Emma, ¿se ha ido al taller? ¿Sí? ¿Sí? No, pues yo ahora, después de que usted revivió otra vez por el programa, no he ido al taller. Ah, bueno, pues mira, pero sí. Pero sí oigo, veo todos los programas y todo, sí. Estamos como el ave fénix, doña Emma, revivimos en el programa. Sí, señora, revivimos otra del programa y nosotros también. Ay, me alegra muchísimo. Contenta y felices uno de estarla oyendo todos los días. Gracias, doña Emma. Mire, doña Emma, pues la voy a premiar por estar ahí pendiente. Le voy a regalar el otro gatito que está allá. Mírenlo allá. Uy, ese va a ser su... Ay, ¿cómo va a ser? No, ¿cómo la ve? ¿Ese gatico no come? Ese gatico no hace chichi, no hace popó, no molesta y no daña los muebles. Ah, bueno, sí, señora. Bueno, ya Emma, por allá la espero en el taller, ¿no? Ah, bueno, sí, señora. En todo caso, la felicito por todas las recetas que da, que yo las voy anotando. Muchas para gracias. Irlas haciendo uno de vez en cuando. Bueno, doña Emma, muchas gracias. Claro, ahí estamos pendientes. ¿Listo? Un abracito y un feliz día. Bueno, ya tenemos nuestra receta, que era esa. Vean la cosa más sencilla. No es un suero de esos costosísimos ni nada de esas cosas que ustedes tienen que ir a comprar. Simplemente es un suero común y corriente el que le aplican. Imagínense, si le hidrata uno el cuerpo dentro, imagínense lo fuera. Pero recuerden que la piel tiene que estar bien limpia, exfoliarla. Recuerden que ustedes pueden exfoliar la piel con lo siguiente. Rayan un poquito de papaya, le ponen un tricito de limón y un poquito de azúcar
y esa papilla y exfolian la piel y eso tumba todas las células muertas, incluso lo pueden hacer en el cuerpo. ¿Recuerdan que la papaya la utilizan para ablandar la carne? Pues imagínense cómo bajarán las células muertas de uno del cuerpo, toda esa piel que se le pega ahí, que se va muriendo con el tiempo y queda ahí, se va volviendo así la piel toda fea, o le salen pepitas a uno, es precisamente las células muertas que han quedado ahí, la piel muerta, que hace que la piel se vea fea, que le salgan pepitas y eso. Uno tiene que exfoliarse por mínimo una vez al mes. Exfoliarse, sentarse allá, llevar una banquita de plástico en la ducha y aplicarse y frotarse y oír un poco de música y entretenerse allí en el baño. Sacar tiempo para nosotros es muy importante. Entonces, ahí tienen, mis queridas amigas. Bueno, yo pasando ya con nuestro tip de belleza hoy, nos vamos a continuar con la flor. Pero antes les voy a decir algo. Los señores... Increíble, los señores me han llamado muchísimo a casa. Doña Anabel, yo sufro de acidez, yo sufro de gastritis, yo sufro de úlcera, tengo una úlcera que no me deja comer, no sé qué, no sé qué. Yo le dije, le hice esta broma, le dije, ¿no será que está tomando mucha cerveza? Se reía la gente, ¿no será que tomó guarapito? Porque me llamaron de un pueblo, para aquí cerca. Así le tomo el pelo a las personas y me dicen, no, mire, yo me cuido, no sé qué. Y pues hoy vamos a hablar de la receta, ¿listo? Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Mercedes. Doña Mercedes, muy buenos días, ¿de dónde nos llamas? De Pablo VI. Pablo VI, un abrazo para nuestra gente de Pablo VI. A ver, doña Mercedes, su opinión sobre el programa El Mundo Mágico de Anabel. Que muy bonito todo lo que enseña usted, las recetas todo, y las cosas que hace, muy bonito, explica chévere. Muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo estarles aportando día a día a ustedes allí con nuestras recetas naturales y súper económicas y con nuestra manualidad. Cuéntanos, ¿qué le gustaría de pronto ver dentro del programa? Esto, ¿qué? No aparte, sé. Aparte de todo lo que hacemos, ¿qué le gustaría que nosotros enseñáramos? Pues no sé, que es que todos son tan chévere, tan interesantes. Ah, bueno, me alegra muchísimo que todo le guste. Bueno, pues vamos a estar trayendo una nueva inyección de manualidades que ya la van a ver. Mañana muy pendientes porque vamos a aprender muchas cositas. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, me alegra muchísimo oírla, pero no la voy a dejar ir sin premio. Pues pasa por la casa que yo tengo, estos gaticos los pintamos con mis hijos para el Día de la Madre para ustedes. Entonces allí le voy a tener otro gatico, ya escoge entre ese o este, pero de los que tengo allí pintados, ese va a ser su premio. Ay, sí, gracias. ¿Pero me regala la dirección de su casa? Sí, señora, ahorita aparece en pantalla. Ahí la puedes copiar, carrera 31-1714, pero en pantalla aparece para que le quede más fácil a usted, ¿le parece? Ah, bueno, sí, señora. Bueno, un abracito. Bueno. Me alegra mucho oírlas bueno, a usted. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno. Mire, nos vamos para los señores que están con problemas de úlceras estomacales, acidez estomacal y gastritis. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer lo siguiente, van a conseguir la papaya más criolla que consigan, es la papaya pequeña, y van a coger todos los días, recuerden, tomar en ayunas o antes de acostarse, cogen un pedacito de papaya, media papita criolla, la licúan y se la toman. Mire, les aseguro que en 8 días ustedes me van a llamar y me van a felicitar, porque es cierto, es increíble eso, la papaya y la papa criolla. Recuerda que tiene que ser papa criolla. La papa criolla tiene una masita, una harinita, que es la que suaviza la úlcera y la va curando con el tiempo. La papaya, ustedes saben que ella va refrescando la úlcera y tiene un stop, una pega-pega, eso cuando uno la corta tiene como una leche, esa leche va curando la úlcera. O sea que ustedes al mes se van a reír, ¿oyó? Entonces, ahí tienen esa receta, mis queridos amigos, porque la verdad, los que me llamaron casi fueron puros hombres. Incluso vino un señor de Berlín, un pueblo que queda aquí cerquita yendo para Tona a la casa y me dijo, ay señora Ana, yo tengo este problema, ¿usted qué me aconseja? Esa es la receta, mis queridos amigos. Ellos nos ven por internet o cuando tienen la antena de aire también les sale, no sé por qué número les está saliendo, pero allí en Berlín yo no sabía que tenía una mano de seguidores. Pues un abrazo muy fuerte para nuestra gente de Berlín, que yo también conozco allí, aquel pueblito, pues frente a Frailejones de la Loma, ahí hay una tierrita de un familiar, a veces me voy a pasar allí y aguantar frío un poquito. Bueno, un abracito. Ahí tienen para todos. Bueno, me voy ahora sí a trabajar. No tanta chachara, no mentiras, todo nos aporta. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo amanece? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Yolanda. Doña Yolanda, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra, doña Yolanda, cuéntenos. No, pues para felicitarla por el programa, estupendo, me parece fenomenal. Que Dios la bendiga, todos esos proyectos que nos presenta cada instante. Y que sus manitas se las cuida muchísimo.
Amén, muchas gracias. ¿Y de qué barrio nos estás llamando? Del Kennedy. Kennedy, un abrazo para nuestra gente del Kennedy. Ya saben que muy pronto vamos a empezar con los cursos de manualidades por las juntas de acción comunal. Ya es cuestión de que ustedes hablen con el presidente de la junta, se reúnan y organicemos los días que vamos a trabajar allí. Ya es cuestión de ustedes que vayan gestionando, que el presidente, porque muchos presidentes yo no los conozco de la junta de acción comunal, se comuniquen conmigo y organicemos los cursos. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, muchas gracias por su llamada. La espero por allí por la casita. Pues no traje los llaveros ni los imanes, pero allí le tengo un imán de vaquita porque voy a premiar esta semana a todas las mamitas que nos llamen. Gracias, señora, que Dios la bendiga. Amén, muchas gracias. Bueno, yo continúo aquí. Ayer habíamos quedado en pegando, forrando el palito, que les dije que lo pueden forrar con silicón o lo pueden forrar con la parte de colbón para que los niños no se quemen, mira. Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí sigo forrando, ¿sí vieron? Y aquí doy la vuelta y ya, lo tengo forradito el palito, mira. Y voy a cortar lo que me sobra aquí un poquito, dejando un espacio pequeño para que nos quede acá. Mira, perfecto. Recuerden siempre tener mucho cuidado porque esto quema, niñas. Miren. Por eso es que me gusta que los niños trabajen solamente con el colbón o la silicona fría, que es muy importante para que ellos no se vayan a quemar sus preciosas manitos. Bueno, aquí vamos. Ahora habíamos quedado ayer en esto, miren. Habíamos pegado la tela por detrás, le habíamos puesto el forrito aquí. Ahora vamos a hacer la bolita. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Carmen. Doña Carmen, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿De dónde nos están llamando? De Villelena. Villelena, un abracito para nuestra gente de Villelena. Yo por aquí estoy buscando y voy hablando, ¿yo, doña Carmen? Sí, señora. Bueno, pues una preguntita, a ver, es que usted hace unos días había un remedio para aclarar las axilas con bicarbonato y quera. Bueno, ya se la voy a dar con mucho gusto. Y cuéntenos, ¿qué otra opinión tiene de nuestro programa? ¿Qué le gustaría ver? Porque estoy haciendo un pequeño sondeo para ver qué quieren ver las señoras. No, pues todo lo que usted hace es muy bonito. ¿Qué más le puedo decir? Que siga lo mismo porque tiene una mano muy maravillosa. Muchas gracias, mi querida. Bueno, ¿qué le gustaría? ¿Le gustaría hacer un curso o le gustaría que le regalara un obsequio? Pues los gaticos están muy lindos, que ya me los ganaron de mano. No, tranquila, que nosotros hicimos una docena de gaticos allí para ustedes. Ah, bueno. Bueno, pues pasa por la casita, pero eso sí, le toca hacer de las selfies conmigo. Para publicar nuestras foticos para las señoras que van recibiendo nuestros premios. Con mucho gusto, allí vamos a estar. ¿Listo? Sí, señora. Ok, linda, ya sabes que tienes que ir allí. Me dice de qué barrio, porque mi hijo por allá está tomando nota o grabando para saber de qué barrio nos están llamando y quién nos llamó para el premio. ¿Listo? Sí, yo todos los días, a veces que no salen las llamadas. Sí. Pero yo la veo todos los días. Ah, bueno, pues ahí estamos muy pendientes de la llamada. Yo pedí el favor por allí para que estemos muy pendientes cuando colguemos, no nos quede así medio colgar para que entren todas las llamadas de ustedes, porque yo sé que todas ustedes están muy pendientes, incluso hasta llaman a casa pensando que es el mismo número. No, el de aquí es diferente y el de casa es diferente. Ah, sí, aquí es el de la canal. ¿Cómo es esto? Lo de hoy fue la papaya con la papa criolla, ¿no? Sí, señora, mire, es increíble esa receta. Y recuerda que vamos a tener los miércoles de belleza y receta. Voy a utilizar el miércoles solo para recetas y belleza. Ah, sí, muy bonito, muy bueno. Me alegra muchísimo oírla. Todos los remedios que usted ha dado, yo los he estado haciendo. Ay, bueno, muchas gracias por su llamada, sí. Y espero verla pronto allí en el taller. Bueno, no lo olvide cómo lo era. Lo iba, ya voy para allá, sí. Ya bueno, voy para gracias, allá. A ver que esté bien. Con mucho gusto. Amén. Bueno, mira, por acá yo tengo, corté un trapito redondo pequeño y por acá tengo otro pedacito del mismo trapo. Muchas veces la gente dice, no, es que los niños no pueden utilizar aguja porque se van a apoyar. Entonces, mire, simplemente hacen esto, enrollan esto y pueden hacerlo con la silicona fría o con la silicona caliente, mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar pizquitas de silicona por acá. La fría, eso es rápido que pega también. Y vamos a llevar aquí... Vamos a llevar aquí, vamos haciendo como una especie de rollito y mire, lo vamos a llevar aquí. ¿Listo? Lo sostenemos un poquito. Normalmente los niños, mientras le vamos explicando al otro, los tenemos ahí, que tengan el trapito y que no se puedan mover, y así los vamos entreteniendo y se quedan quietos. Yo que manejo niños, imagínense, yo estudié pedagogía infantil, entonces ya sé cómo es que uno los entretiene, tiene que ahí estar quieticos
con sus manitas y entonces ellos teniendo, mire cómo me va quedando, entonces van entreteniéndose con esto porque esto es para los niños, ¿no? Mire, entonces ya teniéndolo, mire, ella se pega, ¿sí ven? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ponemos al niño que le ponga tantica silicona aquí, o la mamita o quien sea, mira, y vamos a llevar silicona fría los niños, ¿no? Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Señora Anabel, acá de Piedecuesta. Un abrazo para nuestra gente de Piedecuesta. ¿Y con quién hablamos? Con el Patricia Chía. Hola, preciosa. Cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Ah, me alegra mucho oírla. Y cuéntanos un poquito qué le gustaría ver en el programa, qué es lo que más le gusta del programa. Bueno, aparte de ello. No, mentiras. Pues, a mí me gusta todo lo que usted está enseñando. Ay, me alegra. Las manualidades. Pero si me pidiera una opinión sobre qué nos gustaría aprender, sí. Me gustaría aprender todo lo que es de postres. Bueno, no todo, pero al menos algunos postres. ¿Postres? Sí, señora. Pues, ¿cómo le parece, mi querida amiga, que estoy adecuando una estufa en mi casa y un estudio para grabar programas allí porque no me puedo traer el cilindro para acá porque no tenemos salida de aire ni nada de esas cosas? Pero vamos a estar preparando una cantidad de cosas en casa para traer los programas y pasarlos aquí el día que yo venga. Entonces, tengo una sesión donde vamos a transmitir y la otra donde yo voy a estar pendiente de las llamadas de ustedes. Y voy a traer a alguien que hace las mejores tortas de matrimonio que yo me he comido en mi vida, se lo digo en verdad. Lo vamos a traer para que nos enseñe a hacer la torta y el mejor postre de leche asada que yo me he comido. ¡Mua! Delicioso. Lo vamos a aprender a hacer. Gracias por su atención y Dios le bendiga y le siga bendiciendo esas manos. Amén. Muchas gracias, mi linda. Bueno, pues esa sugerencia es muy buena. Yo estoy organizando allí para poder cocinar y poderles hacer varias cosas de recetas aquí también dentro del programa, incluyendo hasta una carne asada, porque muchas personas van a asar una carne y no la saben asar y les queda seca, quemada, horrible. Entonces vamos a aprender a hacer una carne asada que nos quede jugosa. Una receta tan simple como esa, pero miren que la vamos a aprender a hacer y ustedes van a ver lo jugosa que queda la carne. Y así sucesivamente, un pollo a la plancha, pues una pechuga a la plancha, muchas veces le sirven a uno una pechuga que, uy, eso parece que usted estuviera masticando un bagazo. Pues mira que vamos a aprender a hacer una pechuga que nos quede bien asada y jugosa. Ahí vamos a estar muy pendientes de eso. Yo aquí les estoy preparando muchas cosas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Ricardo, doña Anabel. Don Ricardo, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Cuéntenos, don Ricardo, ¿qué opinión tiene para el programa? ¿Qué le gustaría ver? No, la verdad, esto, mi esposa le coloca mucha atención a su programa, pero a veces no podemos verlo por cuestiones de trabajo. Sí. Pero se me hace muy, muy educativo, muy instructivo. Y bueno, para que las damas estén en su hogar cuando tengan tiempo libre, en vez de dedicarse a otras cositas de pronto no tan productivas, que hagan manualidades y aprendan de belleza y también de salud. Muy excelente los tips de salud que usted da. Sí, son muy buenos y son súper económicos. ¿Sí vio que uno necesita gastar millones para estar bello? Sí, señora, y ahorita está de moda la naturaleza, que es la madre de toda la medicina, ¿no? Sí, señor, es verdad. Claro que sí. Bueno, pues me alegra muchísimo oírlos a ustedes porque son muchos los hombres que nos siguen con sus espositas allí pendientes del programa porque hay muchas recetas y muy pronto vamos a traer una receta especial para las varices, que es lo que más sufrimos, y nos vamos por allí porque yo lo hice. Bueno, ya les termino de contar. Bueno. Sí, señora. Muchas gracias por su llamada. Me alegro muchísimo oírla. Me alegra muchísimo que esté muy pendiente del programa y es verdad lo que usted dice. Esto nos distrae muchísimo y nos evita tener muchos problemas con las vecinas. ¿Cierto? Sí, señora. La verdad, yo soy uno de los del grupo de la gastritis. ¿De los qué? De los del grupo que tenemos gastritis. ¿Gastritis? Sí, señora. Y se me hizo interesante escuchar el tip de salud de allá hace un momento. ¿Verdad? Que me llamó la atención para llamar a saludarla y que usted es un ejemplo, debe ser un ejemplo a seguir para todas las damas de Bucaramanga y el área metropolitana. Muchas gracias, tan lindo, por sus palabras tan dulces. Me alegra muchísimo oírlo, ¿ya? Ok, Dios le bendiga, feliz día. Amén, un abracito. Bueno, pues mira, que ahí tienen, hay muchos hombres que nos siguen allí y tienen sus problemitas de salud, de todo, incluso les voy a después a ir dando tips de belleza. Bueno, yo continúo aquí
¡Ay, güey, madre, no lo premiamos! Bueno, ya lo diremos. Bueno, no es mamita, pero bueno, también tienen premios los hombres. Pues mire que ahí vamos a mirar, nos llama casita y allí vamos a hablar. Bueno, mira, yo aquí ya pegué el centro de la flor, mírenlo, aquí está. Ya tengo listo por debajo pegado esto que lo hicimos ayer, lo que es la tela. Aquí en la parte de atrás queda al revés y por la parte de acá nos queda así. Bueno, estas flores no solamente las podemos utilizar con palitos. Nosotros decoramos muchas flores y hacemos paredes de flores para decorar nuestra pared. Mire, le voy a contar una historia muy linda. Yo una vez enseñé estas flores hace mucho tiempo y una de mis primas de Palmas del Socorro, cuando yo llegué, ella tenía su pared espectacular con puras flores de botella y me dijo, mire prima, lo que yo hice. Y eso, mamita, prima, ¿usted se acuerda que en el 2010 usted enseñó a hacer unas flores de botella? Le dije, sí, claro. Dijo, pues yo estuve buscando el programa en YouTube y allí encontré y mire todo lo que hice. ¡Mua! Linda, linda, linda. Y la niña es una niña que tiene 17 años y mire, o sea, no necesitamos gastar montones de dinero para decorar nuestra pared. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Aura. Hola, señora Aura, ¿de dónde nos llamas? De Florida Blanca. Un abracito para toda nuestra gente de Florida Blanca. Cuéntenos, doña Aura, ¿qué le gustaría ver dentro del programa? Primero que todo, pues darle las gracias por estarnos enseñando tantas cosas, ¿no? Me alegra. Y quisiera, o sea, pues en tantas cosas que sabe, pues entonces esto, pues acabo de decir que los miércoles van a ser los kits de belleza. De belleza y de cosas de plantas y eso que nos enseña. Sí. Y pues le agradezco mucho. Y cositas que fueran como más fáciles, así como lo que usted hace de country, que me gusta mucho lo de country. Me alegra muchísimo y entonces voy a estar pendiente de eso. Recuerden que ya vamos a empezar a pintar country navideño, ¿no? Doña Anabel, quería preguntarle esto, la cenefa que tiene atrás, ¿eso es country, el sombrerito y el trébol y eso? Todo es country. Esa cenefa la armé esta semana para tener novedad aquí en el programa, pues mírela ahí, ahorita se la vamos a enfocar. Es todo lo que usted cacharrea con el country, igual que la muñequita arriba, lo que pasa es que hoy está un poco brillante y no se nos alcanza a apreciar mucho la imagen, pero es totalmente pintada y no la tengo resinada. La tengo sin resina para que la gente aprecie la pintura sin resina. No necesariamente tiene que resinar. ¿Y uno puede hacer el sombrerito, doña Anabel? Claro, mi querida, si quiere le regalo la clase y le regalo el crudito para que lo pinte allí. Ay, sí, doña Anabel, que el Señor me la bendiga. Y ya le contaré cuál es el secreto del sombrero, ¿no? Porque todo tiene un misterio aquí dentro del programa. Sí, señora, okay. Buen día y que muchas gracias y que Dios la bendiga, bueno, a usted y a toda su familia y a su equipo de trabajo. Gracias. Amén, muchas gracias. Allí la espero en el taller. Bueno, mira lo que yo hice. Con la pistola de silicona caliente introduje acá y como es un plástico se va a hacer un pequeño hueco, mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces, dentro de ese huequito, mírenlo ahí, perfecto. Retiro la pistola y ya tengo el huequito. Ah, bueno, ahí se subió, mírenlo ahí. Entonces, ahora vamos a coger nuestro palito, mírenlo. Le aplicamos un poquito de silicona y dentro del huequito que acabamos de hacer, vamos a llevarlo y mire, lo vamos a dejar un poco ahí, lo podemos mover para acá y cuando se va a secar va a quedar así, mire. ¿Sí ven? Perfecto, mírenlo. Va a quedar así, ¿no? Yo lo tengo que tener un poquito más porque todavía no está seco. Ahora nos vamos a hacer las hojitas porque a mí se me olvidaron las hojitas, pero creo que antes nos vamos a una pequeña pausa, sí. Creo que ya, bueno, antes de continuar con nuestras hojitas, para terminar la florecita el día de hoy y darles otros tips que tenemos por acá, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo Maita, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado. Y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le va a mostrar las manchas? Acá en Anabel Conti. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes.
Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por aquí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya hice las pestañas, que son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener un obsequio sorpresa, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5,000 pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue pues es quien te lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también. Esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado repisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, ay, ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros. Que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa del Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar. No, hay muchísimos, muchísimos más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, atendidas por Anabel.